El libro de Esther, the book of Esther, va a revelar, is going to reveal, no el Dios convencional, not the conventional God, el que la religión enseña, the one that religion has taught us, sino un Dios diferente, but a different God, que actúa de forma distinta, that he acts in a different form. Oiga esto. En este libro, in this book, no está, it is not, la forma convencional, the conventional form is not, como se le llama a Dios, how we call God. Eso no significa, that does not mean, que Dios no esté ahí. That God is. La gente conoce al Creador, people know the Creator, pero no cree, but they do not believe en el Dios de la religión, in the God of religion. Una cosa es, one thing is, la forma como la religión, the form as like how religion fabricó a Dios, how they fabricated God. Y otra cosa muy diferente, and it's a lot, something very different, es lo que es Dios, is who is God. El concepto de aquí, the concept from here, que quiero hablarle, that I want to speak about, es una historia bien interesante. Is a very interesting story. Ese es el libro de Esther. Is the book of Esther. Es uno de los pocos libros de la Biblia. Is one of the few books of the Bible. Donde no está directamente el nombre de Dios. Where directly the name of God is not there. Dios no aparece ahí. God is not in that book. Por lo menos el nombre. At least the name. ¿Por qué? Why? Porque no era, because it was not, un libro, it was not a book, que había sido aceptado, that was accepted, por los judíos, by the Jews. Los judíos no lo validaban, ese libro. The Jews did not validate that book. Pero es una historia bien interesante. It's a very interesting story. Entonces, yo quiero hablar, today I want to speak sobre about las fiestas paralelas. The parallel feasts. ¿Cuál es el tema de hoy? What is the theme of today? Parallel feasts. ¿Cuál es el tema de hoy? Lo primero es, the first thing is, que me llama la atención de este libro, that captivates my attention of this book, es que en un lugar, is that in a place, donde no está, where there is not, la forma institucional, the institutional form, de llamarle al Creador, to call the Creator, Dios así, God, esté ahí, that it's there. Oiga esto. Listen to this. En este libro, in this book, no está, it is not, la forma convencional, the conventional form is not, como se le llama a Dios, how we call God. Eso no significa, that does not mean, que Dios no esté ahí, that God is not there. Una cosa es, one thing is, la forma como la religión, the form as like how religion fabricó a Dios, how they fabricated God. Y otra cosa muy diferente, and it's a lot, something very different, es lo que es Dios, is who is God. Hay personas que creen, there are people who believe, en ese creador, in that creator. Ahora no creen, now they do not believe, en la construcción de la religión, in the construction of religion. La religión piensa, religion believes, que solamente el que pertenece a ella, that only those that belong there, tiene contacto con el creador, they have contact with God. Eso es falso. That is false. La gente conoce al creador, people know the creator, pero no cree, but they do not believe, en el Dios de la religión, in the God of religion. El libro de Esther, the book of Esther, va a revelar, is going to reveal, no el Dios convencional, not the conventional God, el que la religión enseña, the one that religion has taught us, sino un Dios diferente, but a different God, que actúa de forma distinta, that he acts in a different form. Por eso yo siempre digo, that's why it is always said, I la always religión say, religion nos ha condicionado, it has conditioned us. ¿Qué ha hecho la religión? Condition us. De tal forma, from such a form, que el día que se le aparezca a usted, that the day that something appears to you, oscuro, something dark, usted piensa que es un demonio, you think it's a demon, porque los ángeles son blancos, because the angels are white. ¿Cómo están entendiendo aquí? The day que Dios se le aparezca a usted, that God appears to you, en la forma de una mujer, in a form of a woman, usted va a salir corriendo, you're going to go running, usted va a pensar que va a pelear, que va, you're going to think it's about to fight, porque ya le dijeron, because they told you, que Dios es un ser, that God is a soul, masculino, a being that is masculine. Pero Dios no es ni masculino, but he's not only masculine, femenino, but he is not feminine. Y hay algo más grande todavía. There's something even more bigger. Tiene más características. There have more characteristics. Femenina. Feminine. Que masculina. Than masculine. Porque la esencia de Dios, because the essence of God, no es masculina, is not masculine. Es femenina. It's feminine. Porque es la Shekinah. Because of the Shekinah. Por eso que es amor. That's why it's love. Por eso la mujer nace amando. That's why the woman is born porque loving. Porque es el único ser en la creación, because it's the only being in que creation tiene la misma esencia del creador, that has the same essence of the creator. Hallelujah. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Por eso a quien más persiguen, that's why the ones who are most chased is the women. Si algo quiere la religión, if something religion wants, es is ocultar, to make hidden, la belleza, the beauty de la mujer, of the woman.
Porque la belleza de la mujer, because the beauty of the woman, refleja, reflects la belleza de un creador, the beauty of a creator, que se tomó un tiempo, that it took time diseñando, designing lo mejor de la creación, the best of creation. Estas mujeres están como tímidas hoy. Está romántico hoy. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Is someone understanding here? Él creó todo. He created everything. ¿Él creó qué? Created everything. El, la tierra. Earth. El cielo. The heavens. Los ángeles. The angels. Principado, the principalities. The powers. Lo creó todo. He created everything. Y después que lo crea todo, and after he created everything, él observa la creación. He observes creation. Cuando tú estás construyendo, when you are constructing, dicen los ingenieros, the engineers say que la mejor parte, that the best part de la construcción, of construction es la terminación, is the ending. Porque es como los toques finales. It's like the finishing touches. O sea, la última parte, the last part de una construcción, of a construction es donde se la tiene que robar, is where they have to take hacer steel, el arte, to do the art, quien está construyendo, of who they're creating. Y la última parte de la creación, in the last part of creation. Qué interesante que fue la mujer. It's interesting that it was the woman. Fue el toque final. It was the last touch. ¿Alguien dice amén a eso? Amen. Porque eso es la religión. That's why religion. Si a alguien, if someone, ha querido meter en una jaula, they want to put in a cage, es a la mujer. It's the woman. La mujer debe reconocer, women need to recognize, quién tú eres en who Dios. You are in God. Por causa de la mujer, because of the women, los ángeles, the angels, y los seres humanos, and the beings, podemos tener acceso a Dios de nuevo. We can have access to God once again. Porque el único lugar que Dios encontró, because the only part that God found, para reposar, to rest, y hacerse como un niño, and to be as a child, en el único ser que él confió, in the only being that he confided in, en el vientre, to put in the womb, fue a una mujer. It was of a woman. Hay muchas cosas, there are many things, por la cual, that is why, la mujer, women, ha sido tan satanizada, they have been so satanized, por la religión, because of religion. Hay que tratar, we have to try, de que la mujer piense, that the woman believes, que ella es, that she is, una esclava, a slave, y que por causa de ella, and that because of her, fue el pecado, sin was committed. Hay muchas cosas que hay que revisar. There's a lot of things that we have to review. Pero hay un Dios, but there is a God, que nos refleja el libro de Esther, that he reflects in the book of Esther, muy diferente, very differently, a la forma, to the form, convencional, that is conventional, de la religión, of religion. Entonces yo te invito a ti hoy, so today I invite que you, tú abras tu corazón a Dios, that you open your heart to God, y diga, Señor, yo quiero conocerte, and say, God, I want to know you. Conocer a Dios, to know God, implica, it implies, dar un paso al frente, to give a step forward, del lavado de cerebro, of the washing of the mind, que te dio la religión, that religion gave you. Vas a tener que sacarte de tu cabeza, you're going to have to remove from al your Dios mind, que te habló la religión, the God that religion spoke, porque to you about, es un Dios, because it is a God, que no confía en ti, that does not believe in you, que para que tú haga algo, that for you to do something, que hablarla 24 horas, he got to speak to you 24 hours a day, cosas, and he has to repeat things no to you. That is not the creator, el que te creó, the one who created te dio you, capacidad, he gave you the capacity para que tú avance, for you to advance, y no tiene que estarte hablando, and they don't have to be speaking to you 24 hours a day, porque él confía en ti, because he believes porque in él you, sabe lo que te creó, because he knows what he created. Dígale a alguien, Dios sabe lo que creó. Say to somebody, God knows what diga, he created. Dios sabe lo que creó. He knows what he created. Hay personas que piensan, there are people who believe. Y vienen y me dicen, and they come and Dios talk me habló. To me. God spoke Dios to me. Dijo. God told Dios me. Habló. God spoke Dios to me. Me dijo. God told me. Son padres aquí? How many of us are fathers ¿con here? ¿Cuáles son los hijos que hay que hablar más? Which one? The babies. ¿Cuáles son los hijos? Who are the children con los cuales los padres that are the fathers tienen que hablar más. That have to continuously speak to. El que no se mete en problema. The one who's never in trouble. Como tú no me haces hablar tanto. Yeah, you don't make me talk a lot. Cuando tú vuelves y me diga, when you come and que tell Dios me te sigue hablando, that God continues ya to speak to you, es. I know why it is. Yeah.
¿Cuándo me están entendiendo? How many are understanding? Es que las personas que se portan mal, que tienen el corazón negro, que son desobedientes, él siempre tiene que hablarle, porque sabe la maldad que llevan adentro. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Cuando tú eres un hijo obediente, when you're an obedient child, cuando tú sabes quién es tu padre, when you know who's your father, cuando tú sabes lo que tienes que hacer, when you know what you have to do, tú te levantas en la mañana, you wake up in the morning, tu papá no te tiene que llamar, your father does not have to call you, para que vayas a la escuela, for you to go to school. Eso es cuando tú eres un niño. It's when you're a child. Dios me dijo, God told me, hay algo que anda mal, there's something that is wrong, está reflejando, that is reflecting, que eres un infantil, that you're an a infant. A los infantiles, the infants, hay que despertarlo en la mañana, you have to wake them up in the morning, y empujarlo para que se cambien, and push them to change clothes. Yo me he fijado, I have recognized, que al leno se levanta, that our let does not wake up. Pero Amy no. Amy no. Porque ella ya maduró. She already matured. Una niña madura. She's a mature child. No hay que hablarle. I don't have to speak ella to her. Ella se levanta. She wakes up. Ella va y se cambia. She goes and changes. Los hijos obedientes. Children that are obedient. No tienen que escuchar todo el tiempo. They don't have to hear all the time. La voz del padre. The voice of the father. ¿Cuándo me están entendiendo aquí? Pero algunos se sienten mal. But many still feel bad. Dios, ¿por qué tú no me hablas? Why you don't talk to me? Tú lo estás haciendo bien. You're doing it right. Aleluya. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Someone give glory to God. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Someone give glory to God. Porque si tú eres una madre, because if you're a mother, que está atendiendo bien a tus hijos, that you're attained, that you're taking care of your children, está dirigiendo bien tu hogar, you're directing your home good. ¿Para qué Dios tiene que estar encima de ti? Why God has to be on si top of you? Si tú lo estás haciendo bien, if you're doing it good, Dios no te habla. God does not Dios speak to you. Dios te manda la bendición. God sends the blessing. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Amen. Entonces en este libro, in this book, aunque no aparece, even though the name is not forma convencional, in the conventional form, de llamar a Dios, to call God, Dios está ahí. God is there. Dios está buscando una generación de hombres y mujeres. God is looking for a generation of women and men that they escape del mundo of the world ilusorio that is illusionary that has created by religion. Dios está ahí afuera, God is outside esperando que tú salgas for you to come de los out mapas mentales from the mental maps que te enseñó la religión. That religion has taught you. Cuando tú salgas del cuadro mental, when you get out of that place, tú podrás conocer a Dios. You'll be able to know God. Mientras tú seas un robot, while you are a robot que simplemente repite, that you only repeat lo que la religión te enseñó, what religion has taught you, tú no vas a conocer a Dios. You're not going to know God. Por eso el que ama a Dios, that's why he who loves God ha conocido, and he who has known nunca them ha viajado al infierno, never went to hell. Solamente viajan al infierno, they only go to hell. Aquellos que lo tienen adentro, the ones that have them inside. Because the dreams son reflejo are a reflection de nuestra realidad interior, of our interior la situation. Vez que me digas, next time that you tell yo fui al infierno, me, I went to hell, tienes que saber lo que yo pienso. You got to know what I believe. Fuiste al lugar, you went to the place que tienes conexión, that you have the con connection lo que tienes adentro. Or what you have inside. Tu maldad interna, your evil inside. Te hace ver una visión, they have make you see a vision. Tus hermanos, where you see your brothers. Quemándose en el infierno, where they burn in hell. Pero no te ve a ti mismo. But you don't see yourself. ¿Alguien está entendiendo aquí? Is someone understanding me? Diga conmigo, nos condicionaron. Say with me, they have conditioned entonces, us. Hay que salir de la religión. We have to get out of the religion. La religión te dice, religion tells si you. Tu mamá está enferma, if your mother is sick, tú no puedes dejar ir a la iglesia. You cannot stop going to no church. No importa que ella se muera. Doesn't matter if she dies. Porque yo tengo que congregarme. Because I have to be in porque church. Porque si yo no me congrego, because if I'm not congregated, Dios no me va a hablar. God is not going to speak to cuidando me. Cuidando a tu mamá, taking care of your mother, Dios te puede hablar. God cannot get mad. Porque Dios no está en este cuadro. Because God is not in this frame. No era una oficina. This was an office. Dios está aquí. God is here. Porque cada uno de ustedes lo trajeron. Because each and every one of you brought him here. ¿Alguien da gloria a Dios? Someone give glory to God. Esta no es una reunión. This is not a reunion. Donde venimos a buscar a Dios. Where we come to look for si God. Que venimos and we come here to manifest el Dios que tenemos the adentro. God that we have inside. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? La gente dice, people say, yo soy templo del Espíritu de Dios. I am temple of the Spirit of God. En su alabanza, but in their worship, empiezan a cantar, they begin to sing. Lléname, Señor. Fill me, God. Pero ¿cómo que te llene? But what you mean to fill ¿acaso me? Tú no dijiste, you didn't say él está dentro de ti? That he's inside of you? ¿Cuándo fue que él salió? When did he come out? La gente está orando. People are praying. Señor, God, toma el dominio y el control. Take dominion and control. ¿Cuándo Dios perdió el dominio? When did he lost ¿cuándo dominion? Dios perdió el control? When he lost control. Tus hijos, Dios lo cuida.
God takes care of your children. Tu familia, Dios la cuida. Your family, God takes care of them. Dios sigue estando en control. God is still in control. Cuando alguien te da la espalda, when someone gives their back Dios to you, sigue estando en control. God is still in control. Judas traicionó a Jesús. He betrayed Jesus. Pero Jesús, but Jesus no sintió, did not feel, que Judas se quedara a su lado. For Judas to stay in his place. Y le dice, he saw him and said, why did you let Satanás that Satan entre en tu corazón? Enter your heart. Ahora, lo que tú vas a hacer, now what you're going to do, hazlo pronto. Go do it fast. Hay gente que Dios la saca de there tu are vida. People that God takes away Deja from your life. Let them go. Y a los que aman a Dios, because those who love God, toda la cosa, everything, toda la cosa, everything, todas las cosas, everything, le ayudan a bien. Will be for the good. Si tú tienes hijo, if you have children, ámalo, love them, y dale todo, and give them everything, dale todo tu amor, give them all your love, para que cuando se vayan, so when they leave, su ciclo terminó, their cycle is finished, la vida continúa, life continues, en todo lo que tú hagas, in everything that con you do, todo el amor del mundo, with all the love of the world, para que cuando alguien se vaya, so when someone leaves, tú no andes extrañando a nadie, you don't be missing anyone. Alguien da gloria a Dios en esta vida. Someone give glory to God tonight. Diga conmigo, cerrando ciclos. Stay with me, closing cycles. Diga, cerrando ciclos. Closing cycles. Es que hay un problema aquí. There's a problem here. Y es que cada vez que tú avances, is that every time that you try to advance, se quedó parado, the one who stood still, se convierte en tu enemigo. He converts into your Porque enemy. Hay gente que le molesta el progreso ajeno. Because people don't like the progress that somebody hay else amigos makes. Que eran amigos. There are friends that are friends. Hasta que tú progresaste. Until you progress. Yo no puedo estar al lado de alguien. I cannot be next to que someone. Que sea mi amigo. That they come to be my friend. Yo tengo que estar en la mediocridad. I want to be with people. Que celebren cada cosa que yo haga. Celebrate everything that I do. ¿Alguien da gloria a Dios? Someone give glory to God. Había un hombre. There was a man. Llamado Asuero. Called King Assyrius. ¿Cómo se llamaba? Assyrius. Este hombre estaba casado. This man was married. Su esposa y él. His wife. Cerraron un ciclo. They closed the cycle. Bien interesante. Very interesting. Un día. One day. Él empezó. He began. A unir a dos enemigos. To unite two enemies. ¿A unir a quién? Estaban los medos. There were the Meros. Y los persas. And the Persians. Eran dos reinos diferentes. There were two different kingdoms. ¿Reino cómo? ¿Reino cómo? Different kingdoms. Ellos luchaban entre sí. They fought each other. Hasta que un día, until one day, un hombre, there was a man que no conocía a Dios, that did not know God. ¿No conocía a quién? Cuando los evangélicos predican de este hombre, when the evangelicals preach dice, of this man, Dios levantó un impío. God sent an evil person, a non-believer, llamado Ciro. Called Sirius. Y este hombre no conocía a Dios. And this man did not know God. Los evangélicos creen en los ángeles. Evangelicals believe Porque in angels. Este hombre Dios se lo reveló. Because this man God revealed it to them. Y no le conocía. And did not know. Si este hombre no existe, if this man did not exist, nadie cree en los ángeles. No one believes in the angels. Porque fue a él que Dios se lo reveló. Because God revealed it to him. ¿Alguien está entendiendo aquí? Como todo el mundo, when everyone creía en muchos dioses, believed in many gods, a este rey, this king, llamado Ciro, king called Hazarus, God revealed himself to him. For God to reveal himself to you, algo grande, and for you to do something big, tú no tienes que tener el cuadro de una religión. You don't have to be in the frame of religion. Dios se le reveló a Ciro, God revealed himself para to the que king conquistara todo for lo que him le rodeaba. To conquer everything that was around him. Si Dios se le revelaba a un judío, if God revealed himself to a Jew, al templo, they were going to go to the temple a Dios, to worship God y a celebrar culto. And so feast porque el judío, services, because the Jew religioso, he is religious, he's religious. Por eso Dios tenía que revelársele a alguien, that's why God had to que reveal no tuviera to someone mapas mentales. Who did not have a mental map. ¿Alguien da gloria a Dios? Someone give glory to God. Porque si Dios le hablaba al judío, because if God spoke el judío to the Jew, lo que quería era el templo. He was going to go to the temple y ya. And that's it. Por eso fíjese, that's why look, cuando están en Babilonia, when they're in Babylon, llaman a los levitas, they call the Levites, y le ponen al lado del río, and they put them next to the river, y le dicen, and they say, alaben a Dios, worship your God, cántenle a Dios, sing to God. No podemos alabar a Dios, we cannot worship God en tierra extraña. In a strange town. Porque para ellos alabar a Dios, because for them to worship God, they have to be in Jerusalem. Is that God is not geographical? Dios es universal. God is universal. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Someone give glory to God. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Someone give glory to God. Hay personas, there are people que van a Israel, that they go to Israel y que pisan Jerusalén, and since they
Se sienten sagrados. Israel, they feel like saints. Yo estoy en tierra santa. I am in holy land. Una semana antes de tu llegar. A week before you enter. Medio millón de homosexuales. A million of homosexuals. Caminaron por ese lugar. They walk through that place. Y no sintieron lo que tú sientes. And they do not feel what you feel. ¿Alguien me está entendiendo aquí? No hay tierra santa. There is no holy land. Hay un Dios que se santifica en el corazón del hombre. There is a God who sanctifies in the heart of man. ¿Alguien dice amén a eso? Someone says amen. Entonces, este rey un día. This king one day. Convocó a todo su ejército. He convocated all his military. A los príncipes. The princes. Para celebrar. For them to celebrate. ¿Para qué lo convocó? To come and celebrate. Y mientras están en la celebración. And while they're in the celebration. La fiesta de antes. The feast before, the parties before. Ahora, is not like now. Ahora se celebra. Now you celebrate. Un día. One day. Duraban semanas. They would last weeks. Se parece un having the party. It was like you guys when you were in the world. El salmo que dice. Did you sing the bebo song hoy, that says? Bebo mañana. Algunos de ustedes cantaban el salmo. Some of you sang the bebo song. Bebo hoy, bebo mañana. Y como me gusta bebo toda la semana. And I drink all week. Esta gente celebraban. These people celebrated. Y celebraban. And celebrated. Y celebraban. And celebrated. Pero, but llegó un momento, the moment came. Que el rey está medio turuleco. The king is kind of, you know, tipsy. Se está como el difunto Braulio cuando se ponía borracho, ese Braulio. Oh, it's like Braulio when he used to be, you know. Dice el rey. The king says. En su borrachera. In his drunkenness. Porque en la antigüedad. Because in antiquity and before. In the Orient, the glory of man was the woman. When a king that he wanted to show the magnitude of his kingdom, he did not show silver or gold. He showed his wife. Ahí están los casados aquí. Ana, baja la mano. Si estás soltera hasta que Cristo venga. Dije que tenga el espíritu. ¿Qué brujería es esa? Oiga, el rey se emborrachó. The king got drunk. ¿Qué hizo el rey? ¿No lo escuchó? ¿Qué hizo el rey? Y cuando el rey se emborracha. And when the king got drunk. Dice, búscame mi mujer. Said, look, give me my wife. No quiero mi mujer. I want my wife. No hay una cosa que ame más que un borracho. Él llega a la casa. He comes home. A las 5 de la mañana. 5 a.m. Y la mujer, ¿dónde tú estabas? Where you were at? Te amo, mi amor. I love you. La mujer le dice, coge tu ropa. He said, get your clothes. Y vete de aquí. And be out. Es que yo te amo. Is that I love you. Prefiero morir sin ti. I'd rather die without you. De hecho, donde yo estaba viendo. No me sentía bien. When I was drinking, I did not feel good. Por eso vine para acá. That's why I came home. Era pensando en ti que estaba. Because I was thinking of you. Señores, el borracho lo que no sabe se lo inventa. The person that is drunk, he invents stuff. Es incredible. Que tiene it's the capacity that they have is terrible. Cuando se emborrachó, when he got drunk, mandó a buscar a la mujer. He went to go ask for the wife. La mujer. The woman. Está en una fiesta. She's in a feast. Que ella había organizado. That she organized. Y la mujer no quiso ir. And she didn't want to go. Yo no voy para allá. I'm not going over díganle there. Que no. Say no. Eso era. That was. Como una declaración de guerra. It was like a declaration of war. Porque para él. Because for him. Mostrar su poderío. To show his power. Y mostrar la gloria de su reino. And to show the glory of his era kingdom. Mostrar su matrimonio. It was to show his marriage. Se lo voy a repetir que usted no me escuchó. Para el rey. For the king. A su hero. Mostrar su esposa. To show his wife. Era mostrar la gloria de su reino. It was to show the glory of his tú kingdom. Tú podrás lograr muchas cosas en la vida. You can do a lot of things in si life. Si el precio a pagar. If the price es que se destruye el matrimonio. To be destroyed. The price no is vale to destroy your marriage. It is not worth it. ¿Alguien está entendiendo aquí? Ella no fue. She did not go. Principio número uno. Principle number one. Donde hay dos. Where there's two. Caminando en desacuerdo. Walking in unagreement. Eso no va a prosperar. That is not going to prosper. La reina Vashti. Queen Vashti. Organizó su propia fiesta. She organized her own party. Porque hay personas que no entienden. Because there are people that do not el understand matrimonio. Matrimony. Es una línea de pensamiento. It's a line of thinking. Son dos personas. There are two people. Que deciden. That decide. Ser uno. To be one.
El matrimonio es matrimony is la decisión the decision de dos personas of two people que deciden that they decide segundo. To be one. Ahí no cabe el suegro. The mother-in-law. Ahí no cabe fulana. That is not the other person. Ahí no caben amigos. No friends. Porque son dos. Because there's two deciden that they decide segundo. To be one. Los que están casados aquí saben the ones that are married here que hay momentos del matrimonio that there are moments in the matrimony that the family arrives. Una guerra nuclear. It was like a war. En el lugar in the place que las cosas cambian más rápido things that have changed the most es en el matrimonio is in the marriage. A las 11 de la mañana hay una guerra. And 11 in the morning there's a war. A las 12 y media se aman de nuevo. And 12:30 they love each other again. Por eso dicen en el campo. That's why in the fields. En pleito de marido y mujer. They say people married a nadie woman. Nadie se puede meter. No one can get involved. Porque entonces queda usted embargado. Because you come out being messed up. Yo recuerdo que un día. I remember one day. Yo voy en la guagua en Santo Domingo. I go in the bus in the Dominican Republic and I go driving. Y luego estoy hombre dándole golpe a la mujer. And I see this man beating up this woman. Y yo parqueo la guagua. And I park the van. La pistola que yo tenía. And I grab a gun. Hijo del diablo. And I say, son of the devil. La mujer volvió en sí. She no, ¿quién diablo tú eres? Who are you? Deja que mi marido me dé. Tú sí me tiche. Oh my God. Disculpe. Excúseme. Excúseme. Nosotros nos amamos así. We love each other like this. Y me fui. And I left. Yo pensé que el capítulo pasó. And I couldn't believe what happened. Cuando voy donde mi mamá los par de días. When I go to my mom la next mujer se aparece allá. The woman arrives there. Y que tu hijo es un fresco ese que your está ahí. Your son is fresh. No te metes en pleito con mi marido. So I'm not to get involved with my son. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Someone is understanding me. Porque en pleito de marido y mujer. Because in fights of men and women. No one can get involved. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Who's entonces Basti. And then Basti. ¿Cuál fue su problema? What was her problem? Querer diseñar algo diferente. To be wanting to design something different. Para el matrimonio triunfe. Matrimony in tiene order que caminar for it to en una sola dirección. To succeed, you have to go in one direction. ¿Cómo tiene que caminar? How you have to walk? ¿Cómo tiene que caminar? In one direction. ¿Sabe qué pasó? Do you know what happened? Dice. It is said. Que el rey that the king consultó a la gente consulted the people porque esto fue una deshonra because it was a dishonor porque para el rey because for the king mostrar su poder to show his power era mostrar a su esposa it was to show his wife. Hay algo que no se ha predicado de esta historia. There's something that is not preached in the story. Es what I want to emphasize here today. Where are the men here today? Tú tienes que vivir de tal forma. You have to live in such a way que cuando tú muestras a tu esposa, that when you show your wife, tú estés mostrando you've been showing el poder de tu reino. The power of your glory. Man! ¿Cómo es? How is it? ¿Cómo es? How is it? Que tú todavía that you do not tienes que salir con tu esposa that you have to go out with your wife y estás pensando and you're thinking en los 2 pesos que tú vas a gastar and the $2 that you're gonna waste cheap cheap, cheap, cheap. Si los hombres if men invirtieran they were wasting money amante, and what they lo que invierten en su mujer wasted it on their wife. Para tu amante, for your lover, tú eres un cliente más. You are a client. Y tú hayas, y te encontró, and you found yourself limpio y con corbata. Cleaning with a tie. La que creyó en ti, the one who believed cuando in you tú no eras nada, when you were nothing y pudo, y tuvo tener la visión, and had the vision de sacarte del lodo, to take you out the mud y luchar contigo, and fight with you noche tras noche, night and night. Esa es la mujer que está preparada, is the woman that's prepared para caminar en primera clase to contigo. Walk in first class with porque ella you. Que conoce lo que tú has vivido. Because she knows what you have lived. No alguien. Not someone. Que te amiga hoy. That today she admires lo que tú you. Tienes. For what you have. Sino alguien que creyó en ti. But someone who believed cuando in you. Cuando tú no eras. When you were no one. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Pero Basti. But Basti. Se salió. Came out. A veces la religión. Sometimes religion. No va a destruir la vida. It's going to destroy our lives. El problema era the problem was que a su ego,
that King Ahasuerus servía a unos dioses. He served gods. Y Vashti, and Vashti servía a otro. She served others. A veces, sometimes tu marido te dice, your husband tells you, ven, siéntate conmigo. Come and sit down with me. Vamos a compartir una copa de vino. Let's drink a cup of Pon wine. Un salmo de Anthony Santos. Put a psalm of Anthony Santos. Y te pones de religiosa. And you being religious. No, I can't do that. Ponga Adrián Romero. Put Jesús Adrián Romero. Vamos a orar. Let's pray. Vamos a clamar a Dios. Let's pray to God. Escucha su bachata. Listen to Siéntate his bachata. If you sit down with your husband, the woman has to be wise. La mujer sabia. The woman who is wise, edifica su casa. She edifies her house. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Someone give glory to God. Diga conmigo, la mujer sabia. Say with me, the wise woman. ¿Dónde está la mujer sabia en esta casa? Pero maestro. Kenia, ¿qué te dije? No la dejes sola. Dios mío. Oiga. La mujer sabia. The wise woman. Edifica su casa. Edifies her house. Entonces, a veces. There are times. Yo le he dicho a usted 300 veces. And I told you 300 times. Haga lo único que usted tiene permiso hacer lo que usted quiera. You can have permission to do whatever you want. Es para irse con su familia. It's for you to go with tu your family. Tu esposo quiere salir contigo. If your husband wants to go out with you. Él no es creyente. And he's not a believer. Pero que es sábado. Oh, because it's Ojalá Saturday. Ojalá sea viernes. Hopefully it was Friday. Váyase con su marido. Go with your husband. Nos vemos la próxima semana. We see you next week. El mundo no se va a acabar. The world is not going to end. Comparta con su familia. Be with your family. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Cómo me están entendiendo aquí? Y cuando esté con su marido allá, and when you're no piensen nosotros. Don't think of me. Déjenos a nosotros aquí tranquilos. Leave us alone here by ourselves. Nosotros alabamos a Dios aquí. We worship God here. Maestro, yo estaba allá. I was there. En ese cumpleaños. In that birthday. Pero mi corazón estaba aquí. But my heart was in the church. No, deja esas divisiones. Leave that division. Mantente tú y tu corazón en el mismo lugar. Have your heart in the same place. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Someone give glory to God. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Someone give glory to God. Lo que estamos, lo que la religión ha creado. What religion has son created. Son personas antisociales. Are people who are antisocial. Esta mujer perdió su matrimonio. This woman lost her marriage. Por no compartir con su marido en una fiesta. For not being with her husband at a party. Hello. ¿Usted sabe lo que usted perder su matrimonio? You know what it is to lose your marriage? Cuando ya llegaron al reino. When they already got to the kingdom. Porque usted no es sabio. Because you're not wise. Lo perdió todo. You lost everything. No es que tú abandones a Dios. It's not for you to abandon God. Es que tú tengas sabiduría. Is that for you to have wisdom? ¿Tenga qué? Wisdom. Es que la mujer se convierte. The woman converts. Y el lunes está en vigilia. And Monday she's in a vigil. El martes está en silicio. And el miércoles en ayuno. And y el jueves qué sé yo dónde. Y el esposo ya qué hora la administración. And then. O sea. Espérate, tranquila. Vete al paso. No es que el esposo. It is not that the husband. No quiere saber de Dios. Does not want to know of Hay God. Hay mucha gente que han distorsionado la cosa. There are people who are distorting things. Lo que pasa es que él siente. The problem is that he feels that, la mujer. That religion dice, is stealing no, the wife. No, come here. Hello, ¿hay alguien aquí? O sea, la religión no te puede robar la vida. Religion will take away your life. No hay mejor milagro que la existencia. There is not a better miracle than existence. Y Dios no está en la iglesia, está dentro de ti. And God is not in church, he's inside of you. ¿Alguien sabe eso? Diga conmigo, la reina. Say with me, the queen. Perdió su matrimonio. She lost her marriage. ¿Qué fue lo que perdió? The marriage. ¿Qué fue lo que perdió? She lost her marriage. Simplemente. Because. Por no querer. For not wanting. Compartir con su marido. To share with her husband. Un encuentro. An encounter. Que ella no estaba de acuerdo. That she was not in agreement to. Tranquila y semblay. Cálmame. Relax, Anna. Relax, girl. Diga conmigo, en un momento. Say with me, in a moment. Se puede perder todo. You can lose everything. ¿En un momento qué? In a moment. You can lose everything. ¿Qué puede pasar en un momento? You can lose everything. Entonces. And then. El rey. The king. Pidió un consejo. He asked for an advice. A un grupo de príncipes. To a group of princes. Que eran eunuco. They were eunuco. ¿Eran qué? Eunuco. O sea, estos hombres. These men. Ninguno. None of them se habían casado. Were married. Y el rey le pide un consejo. And the king asked for advice. Tú con problemas matrimoniales. You with problems in your marriage. Consejería con tu sierva.
having advice with. ¿Cuántos hijos tú tienes? How many children do you have? No tengo. I don't have. ¿Y cómo tú me vas a dar consejo de cómo criar? And how are you gonna give me advice on how to take care of kids? You know what's Pampers? You know what is crying? You do not live that chapter. Hay un grupo de sábelo todo. There are groups of I know usted everything. Las redes sociales, 30 principios para ser feliz. 30 principles to be happy. ¿Y por qué? Aplícate los principios. But apply those principles. ¿Cómo retener tu marido? How to take how to have your man? And you married? No, me votaron, pero. No, they kicked me out, but. Tengo unos principios. But I have some principles. La Biblia dice. The Bible says. El mal mensajero. The wrong messenger. Acarrea desgracia. He causes disgrace. ¿Cómo es? How is que it? Yo voy a buscar consejo. That I'm going to get advice from people. Que no tiene un modelo de eso. That they don't have a model. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? How many are understanding? ¿Usted no está casado? Are you married? Le piden un consejo matrimonial. Are you going to ask for an advice? Cuando se juega dominó. When se pasa con ficha. Diga paso, no voy. I'm not going. No tengo de esa ficha. I don't have that. Hay gente que en todo quieren opinar. There are people in everything they no want to illuminate. No pueden negar que son dominicanos. You cannot deny that they're Dominicans. Usted va a un un colmado dominicano. You go to a Dominican spot. Y dice, me duele la espalda. Say, my back hurts. Dice, no, mira, tú te untas arroz blanco con habichuela. You put beans. La otra dice, tú hierves el pollo con berenjena. You boil the el dominicano with es chicken. En todo. They have everything. Él es lo que más sabe. It's the ones that most y lo know. Que no sabe se lo inventa. And what they don't know they invent. Y no lo puede inventar tiene un primo que lo hace. Not even the cousin, it's the cousin who does it. Hay momentos. There are moments. Alguien viene donde ti. That someone comes to a you. A pedirte un consejo. To ask you for an advice. Si no es tu área fuerte. And if it's not your strong no le hagas area. Don't damage them. Yo no te puedo ayudar. I cannot help you. Lo que más puedo hacer what I could do es orar. Is pray. A veces viene alguien y te dice, sometimes somebody mi marido comes. Es un desgraciado. My husband, he's an. Sí, es un azaroso. Yeah, he's a pig. Es normal, vivando en espiritual. Te quiero pedir una consejería. They take it to the. Es que mi marido es un ogro. Is that my husband? He's an ogre. Wow, Jehová, tú confirma. Yo me lo soñé anoche. I dreamed of that last night. It's funny, but señor, it's un espectáculo la religión. La religión es. Religion is. Un manicomio legal. Is a. Donde los locos pueden salir y entrar cuando quieran. Usted va y le dice. You go and say. Tengo un problema con mis hijos. I have a problem with my children. ¡Acatetao! Alí va a bailar los 40 ladrones. Si supiera que Jehová me lo dijo anoche. And say, you know that God told me that yesterday. Y tú dices, ¿por qué no me lo dijiste antes? And you say, why didn't you tell me before? No, porque son profecías después. They're after prophecies. Son póstumas. Post prophecy. Pasó un aguacero en Puerto Rico. There was raining in Puerto se Rico. Se llena las redes sociales. Social media que is filled. Que va a hace 3 meses. God told me 7 months después ago. Que pasa el capítulo. But after the chapter finishes. Recuerdo que un profeta amigo mío. I remember a prophet that was my friend. Antes del huracán. María, before the Hurricane Maria, dijo, Dios me habló. He said, God spoke to me. No morirá nadie. No one is going to die. No se va a destruir una casa. Not even one house is destroyed. Y yo capturé, and I captured it. Y lo puse en mi muro. And I put it in dijo, my wall. Atención, Puerto Rico. And I say, attention, Puerto así Rico. Ha dicho Yahweh por medio de su oráculo. Yahweh said, no morirá nadie. That no one's going to die. Me llama él. He calls me. Maestro. Take that out. Borra eso. Erase that. Oye, digo, Dios te lo dijo. And I said, God sí. Told me. Yes. No, mami, habló. He spoke to me. Pero bórralo. Después salió otro por un monte. Did another one on a mountain. Con una vaga de Aarón. With a staff of Aaron. Con el rostro pálido. With a pale face. Dios me dijo. God said. Que no caiga ni una gota de agua. Not even one drop of rain. ¿Cómo? And I said, wow, how? Un capture. And I captured para el muro. It. And I put me llama ministro. Say, minister. Conmigo no quedaría así. Don't play with me like that. Pero fue Dios que te dijo. It was God who told you. Cuando empezó a caer el agua. When the water began to fall. Y empezaron la gente a fulminar lo vivo. And people started to hijo look del for diablo. The light. Son of the devil. Satanás. Devil. Ese hombre estaba con una presión. That man was with a, with a pressure. Por favor, bójalo, por his favor. Wife wrote, please erase it. Ahí. And I said, leave it there. Para que vayan desapareciendo.
So the ones that can make disappear. Entonces, a veces tú piensas, sometimes you believe que alguien está más cerca de Dios que tú. That someone is closer to God than you. Ore por mi matrimonio. Pray for my marriage. Ore usted por su matrimonio. Pray for your marriage. ¿Y por qué tenemos nosotros que entregarnos que usted tiene problemas en su matrimonio? Why do we have to find out si that you todo el mundo have problems tiene problemas in your matrimoniales. Everyone has problems único in marriage. Lo único que no tiene problemas matrimoniales. The ones who do not have problems. Son los que están como Ana, solterito del sur. The ones like Anna, that she's, you know, she don't got no man. ¿Algo está entendiendo aquí? Ore por mi matrimonio. Pray for my marriage. Pero todos los que van a orar por tu matrimonio, all those that are going to pray for your marriage, matrimoniales. They have problems in their si marriage. Tú tienes problemas en tu matrimonio, if you have problems in your marriage, ora tú con tu esposo. Pray with your husband. No salga a divulgar para afuera. Don't go outside. Los problemas que tienes adentro. So it's problems that you have inside. Gloria a Dios aquí. A su nombre. O sea, tú no sales, tú no, el matrimonio. Matrimony. Es algo íntimo. It's something that is intimate. Tú no sales para afuera. You do not go outside. A divulgar cosas internas. To say to es que say things that mal. Happen inside. ¿Cuántos hijos tienen? How many children siete. Have? Seven. Gloria a Dios que se llevan mal. Porque cuando tú estás fabricando tus hijos, when you're fabricating tú no your llamas children, a nadie. You don't call nobody. ¿Hay un entendido aquí? Sí, porque es un problema. It's a problem. Me cocinó mal. He cooked wrong. No aguanto a esta mujer. I can't stand this pero woman. Tienen ocho muchachos. But you have eight kids. Y no fue Dios que descendió. And it wasn't God who descended. ¿Y cómo que tienen tantos muchachos? And how you have so si many se llevan kids tan mal. If you don't get along. Un día me llamaron dos pastores. Two pastors called me. A una consejería matrimonial. To give them advice in their matrimony. La esposa me dice. His wife says, mira, yo tengo que contarle todo. I have to tell you everything. Digo, cálmalo. And I say, relax. Tómese la pastilla. Take your pill. ¿Cuántos años ustedes tienen casado? How many years? 30. 30 capítulos. 30 chapters. Ni Netflix. Not even Netflix. Digo, oiga lo que vamos a hacer. They say, this is what you're going to do. Lo que le molesta. What bothers. ¿Cuántos años tiene haciéndolo? How many years has been doing it? Es que yo quiero contarle. Is that I want to tell yo you? No quiero saber. I don't want to know. Porque esos problemas de ustedes. Because your problems. Pero yo quiero saber cuántos años tienen. But I want to know how many years you have with that problem. Dice ya, desde el primer año. From the first year. O sea que el problema tiene 30 años. So the problem has 30 years. Bótelo de la casa porque ya adulto. But take kick him out the house because es un problema adulto. An adult. Si ustedes no doblaron ese problema. If you did not fix that cuando problem, eran niños adolescentes. When you were infants. 30 años después. 30 years later. Háganle una habitación para que duerma con ustedes. And I'll make him a room so he can sleep with ¿hay you. ¿Hay usted entendiendo aquí? No te complique la vida. Don't complicate your life. Tratando de cambiar a nadie. Trying to change anyone. Acepta a tu esposo o tu esposa. Making your husband tal y como your wife, es. Accept them. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Pero hay algo también que aprendemos aquí. But there's something that we also de learned rey here, of the king Ahasuerus. Vashti perdió su matrimonio. Vashti lost her marriage. Porque fue sabia. Because she wasn't wise. Pero Ahasuerus la dejó. But he left her. Que se fuera a hacer fiesta. He left her. He let her go to a feast. Hay hombres. There are men. Que hay que pedirle permiso. That you have to ask permission to even go to the bathroom. O sea, ¿dónde tú estás? Where are you? No voy a hablar de llamada. Ni de video, no me mire. No, así no, no. No, no, así no. Eso no voy a hablar de eso. No, no. Oye. No, Chantel activó una gloria. Después que Chantel activó, aquí han llamado por cámara a todo el mundo. Le hizo una impartición a la mujer. Hay que creer. You have to believe en la libertad. In the liberty. Si alguien está contigo, if someone is with es porque you, lo decidió. It's because they decided. En voluntad propia. Voluntary. ¿Voluntad cómo? O sea, es saludable. It is healthy. En el matrimonio. In the marriage. Tú dejar que la otra persona respire. To let the other person breathe. Respire su propio aire. Breathe their own air. ¿Con quién tú hablas por teléfono? Why you speak? Who you speaking con mi amiga, to? ¿Qué hablan? What are you talking about? Yo quiero ser amiga de ella también. No. Sus amigas son sus amigas. Her friends are her friends. No tengo que ser amigo de esa gente. ¿Alguien entendiendo aquí? Someone understanding? O sea, hay que dejar. We have to let. En el matrimonio hay que dejar. In the matrimony we have que to let. Que la gente coja oxígeno. That people get oxygen. Hello, ¿alguien está aquí? Hello.
Hay personas que vinieron de Santo Domingo. There are people that came from the Dominican Republic. Con el mismo formato. With the same format. A las 11:45. At 11:45. ¿Dónde está la comida? Where's the food? Eso es allá. That was over there. La gente que no produce. People who do not produce. La mujer que no trabaja. The woman who does not que work. Que se pasa chimeando el día entero. Aquí no es así. La mujer de aquí. The woman who's no te here, puede tener la comida a las 12. Can I give you the food porque at 12? Porque aquí hay que pagar biles. Because you gotta pay que bills. Que le corresponden a los dos. That corresponds. Despierta de esa película. Wake up from that movie. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Mi amor. My love. ¿A qué hora tú vienes del trabajo? At what time you coming from yo work? Yo llego a las 7. I go at 7. Ah, para que me haga una cosita. Oh, for you to do something. ¿Cómo que te haga? What you mean, do? Sal y compra. Go and buy. Y guárdale a esa mujer. And save for that woman. Para que se bañe y se canse. So she could go and rest. ¿Algo me está entendiendo aquí? Man. ¿Cómo es que va a llegar de trabajar? How are you gonna come y from tú eres tan abusador. And you are such an abuser. Que la cocina. And you're gonna make her go to the kitchen. ¿Algo me está entendiendo aquí? Is someone understanding? Sácate eso de tu cabeza. Take that out of your mind. La mujer es vaso frágil. The woman is a fragile vessel. ¿Cuándo fue la última vez? When it was the last time. Que tú agarraste. That you. ¿Dónde están los casados aquí? Who are married here? Mañana es domingo. Tomorrow Sunday. Aprovecha el momento. Take the time. Vete a un restaurante con tu esposa. Go take your wife out to a restaurant. ¿Dónde está la gente aquí? Hace que los men ahora. Yeah. Regalo, me va a matar con la amiga. Se desaparecieron. Se desaparecieron. Regalo, no me digas, si no. Ey, pues me va a matar con la amiga. ¿Qué? ¿Qué fue lo que yo te hice? Así, me iba a matar. Dígale que está a su lado. Hay say que to the person next to you. Sacrificarse. You have to sacrifice. Con la gente que uno ama. With the people that one loves. La Biblia dice. The Bible says. Es mejor. It is best. Odio manifiesto. To be a hate that is manifested. Que amor oculto. That is a love that no is hidden. No oculte tanto tu amor. Don't hide your love. Es que yo te amo. Is that I love you. Manifiéstalo. Manifest it. En el amor. In love. Hay un misterio grande. There's a big mystery. Que solamente la mujer lo descifra. That only woman. La mujer tú le dices. Decoded. Tú le dices te amo. I love you. Tú no me amas. You don't love me. Ay no, pues sabes que las mujeres son es una actriz. Darle espalda, un capítulo. She's an actress. Y en su pensión. And in their no version. Hablan. Y él, pero que porque yo no te amo. Why I don't love you? Dice que ella no quiere decir. That she don't. I don't want to say. Hay que sacarle la palabra con cucharita. You gotta take out the words with spoon. Porque qué es lo que te pasa, no. What is wrong with you? Nothing. Nada. Cuando te dicen nada. When they tell you nothing. Oye, si te dijeron nada. If they said nothing. Ya tú sabes. Tú me amas. You love me. Es que tú no me das ni siquiera para el salón, para las uñas. You don't take me to my nails, not my hair. La mujer piensa. Women believe. Tú me dices que me ama. You tell me you love dame me. Dame para el salón, para las uñas. Give me that. Porque todo lo que tú amas. Everything that you love. Tú invierte. You invest. Todo lo que tú dices que tú amas. Everything that you love. Tú. You invest. Pero hay otro modelo de hombre. But there's another model of man. A pasar ese capítulo rápido. A chapter that passes of the inversion. Porque si tú eres que va a disfrutar la belleza de tu mujer. Because if you're going to enjoy the beauty of a woman, take her to the salon. A ti te tiene que preocupar eso. You have to worry about that. Porque cuando la gente ve a tu mujer, because when people see the women, te está viendo a ti. They're seeing you. No andas tú como un rey. You can be like a king. Y ella como una esclava. And she looks like a bum. Cuando tú vas a la tienda, when you go to the store, no compres para ti nada más. Don't buy for only no you. No pienses solamente en ti. Don't buy only for you. Eso es ser egoísta. That is me. ¿Ahí me estás teniendo aquí? Beban agua. Drink water. Que está fuerte lo de hoy. Hello. No, yo voy a averiguar ahorita. El asunto de Wendy. Yo no le veo el guillo al siervo. Hasta que ese guillo no aparezca. Oh, Lordy. Entonces, número dos. Number two. La mujer te dice. The woman tells tú no you, me amas. You don't love pero me. El hombre se lo da todo. But men give her everything. La mujer dice, no, tú no me amas. Says, you don't love me. Y él dice, ¿por qué? He said, why? Tú no me dedicas tiempo. You don't dedicate time. Todo lo que tú amas. Everything that you love. Le vas a dedicar. You dedicate. Tiempo. Time. ¿Cómo es? How is it? Que tú vas a estar. That you're going to be. Lunes, iglesia. Monday, Tuesday, Wednesday in church. Si tú amas a tu mujer. If you love your si wife. Si tú amas a tu marido. If you love your husband. Dedícale tiempo. Dedicate time. La mujer a veces se pierde en la orilla. Women sometimes. Con esa bladera por teléfono.
with speaking on the phone. Tiene que controlarte. You have to control yourself. Tiene que controlarte. You have to control yourself. El tiempo de tus hijos. The time of your children. Se está yendo hablando tonterías por teléfono. Is getting away to speaking crap on the phone. Poquito. Leave that phone y alone. Y ponte a atender a tu marido. And attend your husband. Y ponte a atender a tu marido, a tus hijos. And put attend to your children. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Someone give glory to God. Las mujeres están calladas ahora. Amén. La mujer sabia, the wise woman, edifica su casa. Edifies her home. ¿Qué tanto que tú hablas por teléfono? Why are you talking on the phone so much? Con la gente. Duramos 4 horas hablando. ¿Y qué hablaban? 4 hours. What are you talking about? Son 4 horas. You know what's 4 hours? Pero de pensar en 4 horas me duele la cabeza. And just thinking of 4 hours hurts my head. Vashti. Perdió el matrimonio. She lost her marriage. Por no poder. For not being able. Dedicarle tiempo. To dedicate time. Al ser que la amaba. To the soul that loved her. Y vino un problema. And then a problem arrived. Cuando Vashti volvió en sí. When Vashti recognized. Vashti qué? Había una tercera persona. There was a third person. Mm. ¿Qué había? A third person. Porque hay gente que no te valora. There are people that do not value you. Que no te ama. They don't love you. Que te trata mal. They treat you bad. Tú te sacudes. You shake it off. Te le sale de la cárcel. You get out of the jail. Y después que tú te vas. Then after you leave. Que ve que alguien te mira. They see that someone sees you. Yo te amo más que él. I love you more than him. Hello, ¿alguien está aquí? Yeah. ¿Cómo es? How is it? Que si tú te alejaste de esa persona. That you left this person. Porque te golpeaba. Because he beat you. Te era infiel. He was unfaithful. Y lo que te tenía era pasando trabajo. And everything that you were doing was passing ahora through troubles. Te da la oportunidad. Now he gives you the opportunity. De tú conocer a otra persona. To find someone else. Y tú sabes que yo extraño los golpes. Is that I miss the punches. Es que me daba por aquí porque era un santo. But he hit me through my neck, but he's a saint. Y a veces, and there are times, empiezan a llamar. They begin to call. Y llama que llama. And they call y tú the call. La llamada. And hermana, you take the phone si usted, call. Sister, usted Dios le está mandando a alguien. If God is sending you rompa someone, con el pasado. Break with the past. Si no te valoró como te tenía en la mano. If he's taking you to someone no else, te va a valorar ahora. He's not going to do it now. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Are you understanding? ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Are you understanding? ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Dese su propio valor. Give yourself value. Value yourself. Porque a veces, because sometimes un hasta nunca, until never es la forma más fácil, it is the simplest way de tú amarte, for you to love yourself. Si alguien no puede valorar lo que tú eres, if someone cannot value who you por eso, are tú, hombre, that's why you man debes inyectar cosas positivas a tu esposa. Inject positive things in your tu wife mujer debe inyectar cosas positivas a tu esposo. You women inject positive no things in your temor husband que tu mujer sea grande. Don't be fearful that your woman no is big. Temor de que tu esposo llegue lejos. Don't be fearful that your husband abandonen arrives. Esos temores. Take away those fears. Junto avancen. Together advance. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Someone give glory to God. Es como una lucha titánica que se da a veces en el matrimonio. It's like a battle in the donde marriage. Yo no quiero que tú crezcas. Where I don't want you to grow. And I don't solo por temor. Only for fear. No, tenemos que crecer juntos. No, we have to grow together. Vamos, tenemos que crecer. We both have to vamos, grow. Tenemos que lograr cosas. We both have to estimula a tu mujer things. Para que avance. Stimulate your wife para que ponga to advance, su negocio. To put her business. Si tu mujer te habla que quiere poner un negocio. That she wants to put a business. No te hagas de la vista ciega. Don't act like you're blind. Si tú tienes dinero, invierte en esa mujer. If you have money, invest in that project. No lo veas como que es como de ella. Don't see it like if it's porque hers. Es un negocio de un matrimonio. Because it's a business of the matrimony. Y no son dos, sino que son uno. And it's not two, they're one. Alguien da gloria a Dios. Someone give glory to God. Diga conmigo, tengo que apoyar. Say I have to a mi pareja. Help my partner. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien dice amén a eso. Someone says amen.